Es madera simple, esto que vemos acá. Pero es símbolo de autoridad con el que se van a identificar las nuevas autoridades. Para los que entregaron su cargo, que Dios los bendiga, que Dios los recompense por la labor desempeñada. También el pueblo les dé ese agradecimiento por haber asumido la responsabilidad de la conducción de su comunidad. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga por este cargo que ustedes han asumido. Que desciendan, ¿verdad? Que el día de hoy es importante, ¿verdad? Ya les decía que allá frente a la municipalidad hoy instalamos a las nuevas autoridades, pero hoy estamos acá. Y solo quisiera hacer referencia cuando el profesor Joaquín decía de la urbana. Esa es la insignia, ¿verdad?, del poder en una comunidad. Precisamente el día de ayer, muchos alcaldes auxiliares fueron a entregar de las 2 de la tarde a 5 de la tarde, fueron a entregar la vara. Estuvo el concejal Rosendo presidiendo. Y muchos con lágrimas en los ojos, ¿verdad? Porque de alguna manera ellos conformaron un gran equipo. Se veían, no sé cada cuándo, pero por lo menos 2-3 veces a la semana se veían ustedes. Y trabajar, creo yo, por semanas. Ahora que dejen el puesto, pudieran decir, miren compañeros, si hablamos dentro de una semana, 15 días, podrían pensar, pero ya va a ser un poco difícil. Cada uno de ellos va a empezar a enfocarse ya en otras actividades, ese tiempo que dedicaba ahorita a su familia, a sus quehaceres, ¿verdad? Así que muchas gracias, queridos jóvenes, ¿verdad?, por conformar ahí el equipo de ministriles. A los mayores, a Filomeno, a don Armando, ¿dónde está? Que no lo veo. Don Armando, don Avaris, muchas gracias nuevamente por el equipo de trabajo que realizaron, por la confianza que nos tuvieron. Y hoy, pues, nos despedimos con el aplauso. Pónganse de pie, queridos. Seguimos aquí en nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias, jóvenes.